¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos todos? Y bueno, sean muy bienvenidos el día de hoy a el comienzo de una nueva guía en mi canal. El día de hoy voy a estar comenzando una serie de Super Bomberman, uno de mis juegos favoritos de la Super Nintendo. ¡Qué juegazo! ¡Qué divertido y qué adictivo que es este juego de la Super Nintendo! La verdad que es uno de mis favoritos de esa consola. Y bueno, este es mi juego favorito de la saga de Bomberman. Sí, me gusta el Bomberman de la NES, también me gusta, pero si tengo que elegir me quedo con este y por mucho, la verdad. Este juego como me encanta, Super Bomberman, qué adictivo y qué divertido es. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento de traerle una guía aquí en mi canal, la verdad que estoy muy contento de subir este juego para todos ustedes. Así que bueno, no va a ser una guía muy larga, porque son solamente 6 mundos con 8 niveles cada uno. Y bueno, nos va a llevar solamente 6 partes esta guía, no es mucho, la verdad. Y bueno, los 8 niveles se pasan bastante rápido, así que bueno, no van a ser videos muy largos, no van a ser partidas largas, porque los 8 niveles se pasan bastante rápido. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos con la acción en Super Bomberman. Ok, ay Dios, qué buen juego, qué divertido. Y bueno, seguramente estaré recordando la infancia de muchos con este juego. Seguramente estaré recordando la infancia de más de uno, porque estamos hablando de que es un juego del año 93. Sí, es un juego que ya tiene 25 añitos. Ya es bastante viejito el juego. Sí, bastante viejito ya. Y bueno, ya se me acabó la invulnerabilidad, así que ahorita tengo que tener cuidado. Porque como saben, la explosión de mi propia bomba me puede matar, obviamente. Vale, vamos a dejar a este encerrado aquí. No, cambió de rumbo. Y no le di. Qué mierda. No importa. Ahí está, perfecto. Casi doble kill, ¿eh? Casi hago doble kill. Perfecto. Oh, muy bien, ya con esto tengo más rango. Con eso tengo más rango de explosión. Vale, ahí está, perfecto. Y esto vamos a dejarlo aquí. Y de paso, ahí está, los dos. Perfecto. Y bueno, ahorita lo más castroso va a ser encontrar la salida. De hecho, a veces en Bomberman lo más castroso puede ser encontrar la salida. Eso puede ser lo más molesto. Vale, esto lo dejamos aquí. Perfecto. Sí, a veces lo más molesto en Bomberman es encontrar la salida. Vale, tomamos este ítem, muy bien. Que nos permite poner más bombas a la vez. Perfecto. Vale, ahí está la salida. Muy bien. Qué rico. Ya está, primer nivel completado. Muy bien, vamos por el nivel 2. De momento estoy invulnerable, así que no me preocupo. Aunque bueno, no dura mucho, pero bueno. Lo que dure, pues hay que aprovecharlo. Vale, vamos a dejar estas dos bombitas ahí. Uy, casi me mato solo, ¿eh? ¿Vieron eso? Casi me mato, o sea, justo se me acabó la invulnerabilidad. Pero, wow, estuvo muy justo, ¿eh? Muy a huevo, lol. Ok, casi la cago, ¿eh? Casi me mato solo. Uf, menos mal que no fue así. Bueno, voy a intentar este primer mundo pasarlo sin perder ni una sola vida. Vamos a intentarlo. En realidad no es un juego muy difícil. No, o sea, el Bomberman 1, el de la NES, lo supera en dificultad por mucho, la verdad. Pero aún así me encanta más este, o sea, este Bomberman, como es de divertido. El de la NES no está mal, pero me divierte más este, la verdad. No está mal el de la NES, ¿eh? No, no está mal. No digo que esté mal, pero me divierte más este. Este Bomberman me divierte más que el de la NES. Así que bueno, vamos a poner una bomba aquí, no cambies de rumbo. ¡Ay, maldito! Justo que le digo, ¿eh? Lo primero que hace, LOL. Bueno, vamos a dejar una bomba aquí, ahí no te vas a poder escapar, perfecto. Muy bien. Ay, qué contento estoy de traer este juego al canal. Qué contento estoy, la verdad. Es que es un juego tan adictivo. En serio, es muy adictivo este juego, LOL. Así que bueno, por eso estoy tan contento de traerlo. Porque me parece un juegazo. Y bueno, nivel 2 completado. Perfecto. Tu, 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 tu. La musiquita tan característica de Bomberman, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí está. Ok. Uy, uy, uy. Uf. Poco arriesgado, pero no importa. Ok, ese ítem es para poder empujar las bombas, si no me equivoco. Vale, no es que no quiero desperdiciar ese ítem, porque si explota una bomba, o sea, si le explota una bomba al ítem, pues lo hace desaparecer, o sea, lo elimina. Pero no, no quería. No quería eso porque, bueno, ahorita tengo. Ay, ¿por qué tiene que salir la salida ahí? Ok, eso es un poco incómodo, la verdad. Vale, le alcanzaré a dar. Ok, claro que sí, LOL. Bueno, salió en un lugar bastante incómodo la maldita salida. La verdad que sí, salió en un lugar bastante incómodo. Porque, como sabrán,
si una bomba mía explota y le da la salida, bueno, van a salir más enemigos. Ese es el problema. Vale, ahí está. Bueno, ahorita tenemos que hacerlo con bastante cuidado porque se está complicando la cosa. Se está complicando, la verdad. De ahí no te vas a escapar. Bueno, tengo un chingo de rango, ¿eh? De rango de explosión, tengo mucho. Y eso puede ser peligroso porque me puedo matar yo solo. Así que puede ser peligroso. Y no le di. ¿Se pueden creer que no le di? A ver, ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora sí. Por poquito igual, ¿eh? Casi no le doy otra vez, lol. Bueno, no importa. Y bueno, terminamos el nivel 3. Muy bien, vengo sin perder. Qué rico. Muy bien. Perfecto. Y bueno, lo que les iba a decir es que el ítem, el mejor ítem que podemos tener para mí es el de detonador. Tener un detonador para detonar la bomba cuando uno quiera. Ese es el mejor ítem que se puede tener para mí. Bueno, en opinión personal, después cada quien opina lo que quiere, pero no, para mí ese es el mejor. Vale, tomamos el patín para ir más rápido, obviamente. Vale, ahí está. Uy, 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 no le di. Toma, ahí sí no te vas a escapar. Vale, ahí le quedaba un golpe. Y aquí ya salen las bombas estas molestas. Ok. Vale, ahí está, me queda este que está ahí encerrado. Ok. Vale, y ahorita ya tendría que ir buscando la salida. Ok. Vale, perfecto. Qué rico. ¡Oh! Chaleco, chaleco, chaleco. El chaleco antiexplosivos. Perfecto. Bueno, ven, podemos empujar las bombas. Ok, ya terminamos. Ahí está, nivel 4 terminado. Vamos por el nivel 5. Ven, se pasan muy rápido los niveles. Ok, ah, y aquí sale la especie esa de Pac-Man. Parece como un Pac-Man. Bueno, ese puede molestar un poco. ¡Oh, detonador, detonador! ¡Qué rico! Vale, me ayudó. Toma. Toma. Perfecto, qué rico, lol. Uf, por poco igual, por poco y me mato yo solo, lol. Bueno, ahora sí tenemos detonador. Qué rico. La mejor habilidad que se puede tener en Super Bomberman. Bueno, y en Bomberman original también. La mejor habilidad que se puede tener. Vale, ahí está. Bueno, no sé para qué dejé esa bomba si ya estaba a la salida. Ok. Bueno, esa es la costumbre de querer explotar todo nomás. Bueno, ya estamos en este nivel, perfecto. Ahí está. Y bueno, aquí, bueno, aprovechemos la invulnerabilidad, ¿no? Aprovechemos. Uy, ya se me acaba. Se me acabó. Ok. Hay que tener cuidado igualmente. Por más que tengamos el detonador, hay que tener cuidado. Porque a veces uno, por entusiasmarse de más, se termina matando solo. Ay, no, por ahí voy a eliminar el ítem. A ver. Uf, no tengo opción. Bueno, eliminé el ítem. No importa. Ah, igualmente ese ítem tampoco me interesa mucho. No, no. Ok, 1600 puntos, qué rico. Bueno, ese ítem era para poder atravesar paredes. Pero ya cuando pase el nivel, a la mierda, o sea. Vale, perfecto, ahí está la salida, pero me falta un enemigo. Ok. Bueno, dejamos estas bombas aquí. No. Sobrevivió. Vale, ahí está, perfecto. Y bueno, ahí está. Ay, Dios. Qué divertido, es que es muy adictivo esto, ¿eh? Si no lo han jugado, jueguenlo inmediatamente. Les voy a dejar los links en la descripción, los room. O sea, el room, me refiero, el room y el emulador. Les voy a dejar en la descripción, como siempre. Lo voy a dejar en la descripción para que puedan disfrutar este juegazo si no lo han jugado. Es que realmente, si no lo han jugado, no le va a dar a la salida. ¡Ay, mierda! Ok, la he cagado un poquito. Bueno, no importa, no importa. ¡Tú! Maldita bomba asquerosa. ¡Oh! ¡LOL! ¿Cómo no me dio? ¡Oh my god! Estoy de suerte hoy, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh my god! Ok, estoy de pinche suerte hoy, no me joda. Vente para acá. A la mierda. Ahí está. Estoy de suerte hoy, no me joda. Hoy estoy de pinche suerte. ¿Cómo no me dio? ¿Vieron eso? Pero, ¿vieron cómo me salvé? Me salvé por un pelo de culo. ¡Oh, perfecto! Vida, perfecto. Ya tenemos 9. Muy bien. Y ya, nivel 8. Ya viene el jefe. Y vamos 10 minutos de video. O sea, ¿ven? Bastante rápido, la verdad. Ok. ¡Oh, esa música como me encanta! Ok. Bueno, tenemos invulnerabilidad. Hay que aprovechar. Esa música me encanta. Es muy buena.
De hecho, podría decir que es mi música favorita del juego. Dios, qué buena música. Vale, cuidado. ¡Upa! ¡Uf! Vale, no, es difícil este jefe. No, pero igualmente tengo que tener cuidado porque no quiero perder ni una vida. Vale, toma, mamón. Vale, ahí está. Upa, upa, upa. Ok, no atacó. Vale, lol. Hasta ahorita atacó. Vale, no quería empujar eso, pero bueno, ni modo. Ok, ok. Ahí está. ¿Cuánto te queda, mamón? A ver, estás aguantando mucho, hijo de perra, ¿eh? Vale, ahí está, perfecto. Completamos el primer mundo sin perder ni una sola vez. Wow, eso sí me deja muy contento, ¿eh? Eso sí me deja súper contento. Completamos el primer mundo sin perder ni una sola vida. Y vamos a el circo, que es el mundo 2. Pero aquí vamos a hacer el Save State. Ahí está, Save State. Y bueno, ahí está. Salvamos en el State 0. Bueno, vamos a ver si se salvó. Perfecto, sí se salvó. Así que bueno, muchas gracias por ver, chicos. Nos vemos en el siguiente video. La verdad que la pasé súper bien grabando este juego. Y me fue súper bien, la verdad. No he perdido ni una sola vida. Y tengo el detonador, que eso es lo mejor. Así que bueno, muchas gracias por ver, chicos. La he pasado muy bien, espero que ustedes también. Denle su pulgar arriba a este video si les gustó. Si recordaron su infancia, dejen su pulgar arriba. Comenten y suscríbanse a mi canal para más diversión. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, me encanta este juego. Así que bueno, para la próxima les traeré el mundo número 2, que es el circo. Así que bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Cuídense, hasta la próxima, nos vemos. Espero se hayan divertido mucho, adiós.